lo importante en este caso es lo siguiente, ¿verdad? Un poco yo creo que la discusión tendría que ir por el lado de la consulta precoz, de los diagnósticos precoces y el tratamiento adecuado. Ahora, si la opción espiritual de ese paciente es la fe religiosa o u otro tipo de convicción filosófica o ideológica, eso ya es un problema inherente al paciente, ¿verdad? En este caso, el señor Pedro Peralta fue tratado adecuadamente por un carcinoma vasocelular y se curó por la acción directa de una cirugía que, por suerte, tuvo muy buenos resultados, no por la fe. Definitivamente no. Porque el bisturí está guiado por un cirujano que se entregó a la ciencia, a la dedicación. No, yo no creo en un ser superior. Yo creo que en la teoría del Big Bang, creo en la evolución natural de los seres y en la, o sea, en el darwinismo. Para que la religión contribuye a un sometimiento y a una creencia. Hay mucha gente que inclusive dejan su tratamiento creyendo que un ser superior lo va a curar, ¿verdad? A mí me parece eso un error muy garrafal. En ese sentido, yo respeto mucho la religión, pero ellos tendrían que contribuir también a sacar un poco todo eso preconcepto.